Doctor Rivera, por favor, prende el micrófono. Buenas noches. Deseándoles bienestar desde el lugar donde se encuentran. La Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular se siente honrada en poder brindarles a todos ustedes esta presentación, esperando que sea de su agrado. Hemos escogido un tema que resulta muy interesante y a la vez controversial hoy en día, puesto que la telangiectasia representa un motivo de consulta muy frecuente, ya sea para nosotros de primera intención o de segunda intención. Pues muchas veces vemos pacientes que llegan a nuestra consulta con telangiectasia, pero que ya han recibido alguna opción de tratamiento y llegan, pues no han obtenido los resultados esperados. Hemos escogido para esta presentación a una persona considerada como un experto en el tema de la insuficiencia venosa, la telangiectasia y el manejo de las mismas en toda Latinoamérica. Así que esperamos que les sea de provecho a todos ustedes, que a ustedes les pueda servir de beneficio para su práctica médica y que se sientan con la confianza y la seguridad de expresar cualquier inquietud o pregunta, la cual trataremos de dar respuesta. Ahora paso al doctor Andrés Marín, quien es el presidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cirugía Vascular y Endovascular. Me escuchan todos, ¿verdad? Ahí, sí. Bien. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Tomás. Bienvenidos a nuestra nueva actividad de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular. Esta noche con un especialísimo invitado que nos viene a hablar de un tema como las telangiectasias, que si bien es cierto, muchos la tienen como las varicitas que se inyectan, realmente ese no es el fondo de todo y no es el amplio espectro y no es la foto grande de esto. Y ustedes verán por qué se lo estoy diciendo después de que escuchemos esta magistral conferencia de quien la va a presentar. Para mí es de mucha satisfacción poder presentar a mi querido Jorge Hernando Ulloa. Jorge Hernando es, además de un amigo, mi hermano, y pues me llena de orgullo poder presentarte en este foro para que todos te puedan escuchar. Jorge Hernando es un cirujano vascular, para los que no lo conocen, es un cirujano vascular que está solamente dedicado a la patología venosa, y eso es mucho decir. Actualmente él está ejerciendo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es una de las instituciones más prestigiosas en Colombia, en Bogotá. De hecho, cuenta con el aval y la acreditación de Joint Commission. Jorge Hernando es además profesor de la Universidad del Bosque en cirugía vascular. Él estudió en esa misma universidad y se egresó de allí. Luego se fue al Mass General Hospital en Boston a hacer su pasantía. Y posteriormente se especializó en cirugía general del Hospital Simón Bolívar. Luego hizo su fellow en biología molecular en la Universidad de Harvard. Luego en el Hospital Militar de Bethesda, cirugía vascular. Y actualmente, ya, no, ni siquiera les puedo decir la cantidad de artículos que ha publicado, porque estaríamos toda la noche aquí. Pero lo más importante es que es un gran amigo, una persona con la que uno puede contar siempre que lo necesite, y mucho más en estos foros. Y lo más importante es que hoy día él es el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Vascular y Endovascular. Jorge Hernando nos va a presentar las telangiectasias mucho más allá de lo estético.
Así que te dejo el micrófono abierto. Bienvenido, un gran abrazo, y tú lo sabes. Y hay muchas personas esperando esta conferencia. Ya vamos por más de 70 personas. Bienvenido, Jorge. Doctor Marín, muchísimas gracias. Doctor Tomás Rivera, muchísimas gracias por la gentileza y la deferencia de invitarme a acompañarlos esta noche. Voy a compartir mi presentación. Quiero que me digan y me confirmen si la ven. Muy bien, sí. ¿Se ve bien? Sí, señor. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, agradeciéndoles a ustedes la gentileza, a la Sociedad Centroamericana, a la Sociedad Dominicana, a mis buenos amigos que tengo allá en República Dominicana hace muchos años. Nos conocimos con Jochi Pérez también, parte fundamental en el Fórum Venoso Latinoamericano, y seguimos trabajándole a este tema. Vamos a hablar sobre las telangiectasias, más allá del concepto estético. Esta es una presentación que hacemos en conjunto con el equipo de la Fundación Santa Fe, a nombre de la Sociedad Colombiana de Cirugía Vascular y de la Universidad de los Andes, y en mi grupo particular de investigación. Es un grupo relativamente reciente, pero muy productivo, que tenemos entre la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe. Mis dos asistentes de investigación, por primera vez en la historia nuestra, contamos con la posibilidad de tener una contratación en este grupo. Tenemos 24 personas, 24 estudiantes internos, residentes y fellows trabajando en procesos y en proyectos de investigación, y estos dos personajes, el doctor Valentín Figueroa y Sebastián Cifuentes, son nuestra mano derecha e izquierda, no sé cuál es cuál, que están colaborándonos continuamente, haciendo toda la elaboración de la temática y la organización de la logística de todos los procesos investigativos que estamos haciendo. Cuando hablamos de telangiectasias, pues no podemos olvidar el buen diagnóstico desde un principio. Esto va de las manos de que hagamos nosotros nuestro propio dúplex. No me canso de hacerlo y de decirlo. Tenemos que tener este fonendoscopio moderno en nuestras manos para poder llevar a cabo una evaluación correcta, pronta y de una manera adecuada del tipo de vena que estamos insonando para poder determinar cuál es la terapéutica ideal que debemos llevar a cabo. Independiente de lo que tengamos, no me canso de educar a mis fellows en que deben invertir en el proceso, porque si bien es muy barato comprar un esclerosante y comprar unas jeringas y unas agujas, la diferencia entre una aguja barata y de mala calidad y una muy buena puede ser de un 300 o un 400%, pero esto es el resultado de lo que vamos a tener en nuestro paciente, y todos los elementos que nos ayuden, nos colaboren en la realización de una buena práctica son bien recibidos. La asociación del láser transcutáneo merece otro tipo de charla, más adelante la podríamos dar, pero no soy la persona idónea para trabajar esto. Lo utilizo de una manera continua, diariamente, ayuda, coadyuva, es interesante tenerlo, lo debemos tener, no de una sola longitud de onda, sino tres o cuatro elementos distintos, cuatro tipos de láser, si vamos a dedicar nuestra práctica a patología venosa absoluta y definitivamente. Hay otro tipo de elementos que nos van a ayudar, que son interesantes. Ustedes ven trabajos publicados particularmente por los grupos brasileños con otro tipo de elementos que también son importantes de tener en cuenta. No sé qué tan efectivos, eso sí se los dejo al juicio de ustedes. Y si bien este es el tipo de paciente que esperamos nosotros recibir en nuestro consultorio, una supermodelo como la que ustedes tienen acá, se me olvida en este momento el nombre, se me escapa, me lo recordarán ustedes, es de su país, es la persona más famosa dentro de nuestro territorio, una supermodelo, una top model de ustedes. Esta es la paciente que nosotros vemos en nuestras playas, es un poquitico más anchita, un poquitico más bajita, con un índice de masa corporal un poco más generoso, que hace que nuestra terapia sea más retadora. Elementos que estamos trabajando: entre la escleroterapia y la altimetría, hay que analizar si tenemos diferencias entre el índice de masa corporal y la forma del cuerpo. Esto es algo que estamos comenzando a estudiarlo, analizarlo, lo hemos visto. Es una apreciación clínica de nuestra consulta, pero no sabemos si realmente esto pueda ser objetivamente demostrable.
la presencia de hemoglobina. Los trabajos de Parsi y colaboradores desde Australia nos han mostrado que la diferencia entre los niveles de hemoglobina van a tener un distinto resultado con la escleroterapia. ¿Por qué no la raza pueda estar asociada o no asociada con este tipo de patologías? Hay que también tener este concepto en cuenta. Y en las regiones donde trabajamos acá en el altiplano, 2630 y pico metros sobre el nivel del mar, el concepto de hipertensión pulmonar puede jugar un papel fundamental en el caso en que encontremos un foramen oval permeable que pueda jugarnos una mala pasada. Acá les dejo esto para que lo vayan pensando, para que lo vayan analizando, para que tengan ideas, nos colaboremos mutuamente y trabajemos en conjunto. El trastorno dismórfico corporal. ¿Quién de nosotros no ha tenido un paciente que ya le hemos hecho todo? Estamos exhaustos de trabajar y de dominar todo el tema y sin embargo el paciente se sigue viendo telangiectasias donde nosotros no los vemos. Acá hacemos un análisis, lo trabajamos en conjunto con un equipo importante, con unos tests psiquiátricos para poder determinar esto. Y llevamos a un feliz resultado esta publicación de Minerva Medical International Angiology, donde encontramos un porcentaje de trastorno dismórfico corporal que se acerca al 17% de los pacientes de patología C1S. Ojo con esto, muy importante. No es que no tratemos el paciente, pero sí hay que tener el índice de sospecha muy elevado para poder determinar cuándo lo debemos tratar, cómo lo debemos tratar y en qué momento debemos parar o tener por lo menos la guardia elevada por lo que nos pueda venir en un futuro. 17%. Este es el tipo de pacientes. ¿Sabes cómo cerrar esos micrófonos, Andrés? Por favor, quien tiene los micrófonos abiertos, hay que cerrarlos. Ya, está. Perfecto. 17%. Otro top model de su país. 17%. Y llega esta paciente con unas piernas absolutamente perfectas, torneadas divinamente a expensas de tenis generalmente, con una color, un Fitzpatrick artificial hecho con bronceo natural o artificial, que es a nuestro criterio perfecto, y sin embargo la paciente no está contenta. 17% de nuestras consultas está compuesto por esto. Bueno, entonces nos vamos a sentar acá a hablar de técnica de escleroterapia, de espuma versus líquido, del uso de gases fisiológicos, de la asociación del láser transcutáneo y los trucos que utilizamos en nuestras técnicas. ¿Usted, verdad, doctor Rivera y doctor Marín, creen que yo les voy a hablar de esto? ¿Ustedes me contrataron para esto esta noche? No, señor, no venimos a hablar de eso. Vamos a hablar de complicaciones frecuentes, como son la hipercromía y el matting, y creo que eso ya se ha hablado mucho, entonces no voy a hablar de eso tampoco. Y vamos a hablar de complicaciones serias, y me voy a permitir cambiarle el apelativo por este. Estas son las complicaciones que nosotros vamos a ver realmente, que nos van a sacar de quicio y nos van a poner en prueba nuestras coronarias. Empecemos con la primera, síndrome de Takotsubo. Takotsubo es una palabra japonesa que significa trampa de pulpo, es un tipo de ánfora que se utilizaba antiguamente en las islas japonesas para poder atrapar los pulpos y hacer el sashimi que nosotros apreciamos hoy en día en nuestras mesas. Esa forma de Takotsubo es lo que se ve angiográficamente en este tipo de pacientes. Se define como un síndrome coronario agudo con una disfunción ventricular izquierda de carácter severo, con una respuesta simpática exagerada. Generalmente puede tener una asociación de un evento gatillo de tipo psiquiátrico previo, y un quinto de estos pacientes nunca se les va a encontrar una asociación ni una razón de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Repito, es un síndrome coronario que se manifiesta o debuta como una precordalgia, con disnea, con síncope, con edema, shock cardiogénico y eventualmente puede presentar una arritmia ventricular que puede llegar a ser fatal. ¿Qué se le pide a estos pacientes? Lo estándar, se le pide las enzimas cardíacas y encontramos una disparidad entre el biomarcador y la disfunción cardíaca. Las enzimas no están tan altas como la clínica nos lo está mostrando. Creemos que vamos a encontrar unas enzimas dramáticamente elevadas y encontramos unas enzimas
discretamente elevadas o aún normales en un paciente con una clínica muy florida. Llevamos entonces el paciente dentro de nuestro algoritmo a una coronariografía, una arteriografía coronaria que va a ser normal. Acá nos empezamos a rascar la cabeza, nosotros, los cirujanos vasculares, y si vemos una elevación del segmento ST en las precordiales, decimos, pero si tengo un infarto, ¿de dónde viene el infarto? El cardiólogo nos da la pauta y nos dice, tenga toda la tranquilidad, estamos ante un síndrome de Takotsubo. Yo me voy a los libros, comenzamos a leer, comenzamos a analizar y encontramos esto. 90% de las mujeres posmenopáusicas son este tipo de pacientes. 2% de las coronariografías de urgencia pueden llegar a determinar un síndrome de Takotsubo. Y la manifestación de lo que Circulation en 2017 publica es que 100 casos por millón al año es el tipo de prevalencia que detectamos. El pronóstico, hay una mortalidad en la fase aguda no descartable del 5%, hay que tenerle mucho miedo. 95% de los casos tienen una resolución que va entre la segunda y la tercera semana. Y obviamente va a ser mucho más, más dramática la presentación en las mujeres y mujeres posmenopáusicas. Ha sido descrito previamente, primer caso de cardiopatía o cardiomiopatía por Takotsubo, descrito por los franceses. Posteriormente, en International Journal of Cardiology se hace una asociación de polidocanol y tenemos un reporte de caso de este último grupo que tienen en la parte inferior de sus pantallas del síndrome de Takotsubo asociado a escleroterapia. No es mucho lo que tenemos en la literatura. Aportamos nosotros en Acta Flebológica del año pasado nuestro reporte de lo que tuvimos acá. Esta es la presentación y el paper que publicamos en Acta Flebológica. Una mujer de 71 años con una historia clínica larga de hipertensión arterial controlada, quien había estado en sesiones previas en nuestra consulta sin presentar mayor complicación. Y en la última sesión le hacemos una sesión estándar igual de 1 cm³ de polidocanol y encontramos 5 minutos después de realizar la inyección que la paciente hace una precordalgia que al cabo de 30 minutos de medidas de suplencia de oxígeno y de hablar con la paciente, algo de psicoterapia, la paciente mejora, se va a su casa. 5 horas después recibo la llamada de urgencia donde ingresa por un episodio similar que presentó en horas de la noche. 3 de la mañana tengo que salir hacia el hospital para determinar qué es lo que está pasando y poder explicar y dilucidar en conjunto con el emergenciólogo y el cardiólogo qué es lo que tenemos en nuestras manos. El electrocardiograma de esta paciente mostraba una taquicardia sinusal, troponinas de 645, una fracción de eyección del 45% con la presencia de un trombo apical. Se va, es normal, se confirma entonces en manos de los cardiólogos un síndrome de Takotsubo y se reinterroga la historia de la paciente encontrando que tuvo un episodio que desencadena esto con la muerte de un hijo hace 2 meses después. Es todo lo que podemos encontrar y detectar. Se le hace su ecocardiograma pre y post. A las 4 semanas ya ustedes encuentran esa morfología del ventrículo izquierdo completamente limpio y normal. Las conclusiones, en la literatura tenemos un caso de tetraecil sulfato de sodio y 3 con polidocanol reportados, todos mujeres posmenopáusicas, con una disfunción del ventrículo izquierdo, a veces con una caída de la fracción de eyección, no en nuestro caso, y con episodios de estrés psicológico asociado, eso sí, en todos los casos de la literatura explorada. Esta coronaria no es la de la paciente, esta es la mía después de ese episodio. Acá empieza uno a hacer el primer espasmo coronario. Pasamos a la segunda complicación, embolía paradójica. Esto es para que veamos que esto no es coger una jeringa, inyectar al paciente y váyase para la casa y venga, le cobro $3 o $5 o pesos, sino hay ciencia detrás de esto que hay que analizar, hay que tener en cuenta todo lo que nos puede pasar. Embolía paradójica, la incidencia posescleroterapia es del 0.9 hasta el 2%, dependiendo de la literatura que ustedes revisen. La incidencia de foramen oval permeable está en el 27-30% de la población, es decir, 1 de cada 3 tiene un foramen oval permeable sin que esto genere una alteración importante y la gran mayoría de los pacientes son absolutamente asintomáticos después de una escleroterapia.
Por lo tanto, no hay necesidad de hacer un análisis de tamizaje para este tipo de casos, porque si fuera así, tendríamos uno de cada tres pacientes con embolias paradójicas y no es así. Se reporta este primer caso de infarto miocárdico después de escleroterapia con espuma en unas varices. Este primer caso fue del 2016 y posteriormente en Nueva Zelanda se publica otro caso similar y nosotros hacemos nuestro reporte y nuestro aporte en acta fleurológica en el año 2017 con una embolía paradójica, pero a diferencia de los anteriores casos, con utilización de gas fisiológico. Ya van a ver ustedes la diferencia y la razón de por qué es importante utilizar gases fisiológicos. Quiero que vean ustedes el nombre de la primera, el primer autor, es mi estudiante senior y el investigador principal al final. Casi siempre hacemos eso. Es más importante que nuestros estudiantes tengan un artículo peer review en una revista Q1 a que lo tengamos nosotros, porque para ellos la diferencia es entre estar por fuera de una residencia y entrar con una ventaja competitiva. Mujer de 60 años, con una hipertensión arterial en manejo también, una obesidad de grado 1, que se le ha realizado un manejo de sus varices con polidocanol al 0.5%, en nuestros casos siempre, así sea un centímetro cúbico, o sean 5, 10 o 15, hacemos el manejo con gas fisiológico 70% CO2, 30% O2. 15 minutos después de realizado el procedimiento, la paciente hace una afasia, una cefalea, comienza a presentar cambios en su comportamiento y cambios motores. Y obviamente elevamos los síndromes, los síntomas de estrés coronario del lado nuestro. Hacemos una impresión diagnóstica de una embolia paradójica de una manera muy rápida. Esto ya lo habíamos leído, ya sabemos que había pasado, lo habíamos visto presentar en los congresos internacionales. Por lo tanto, no era sorprendente para nosotros esto. Dramático sí, pero no sorprendente. La paciente empieza a entrar en un grado de somnolencia, hace una franca, me parece, izquierda completa. Llevamos a esta paciente inmediatamente a urgencias. Nosotros dos veces al año hacemos un simulacro de evacuación en el cual entra desde mi enfermera, mi secretaria, el ayudante médico que tenga en el momento, sea el rango que sea, el ascensorista, el equipo de seguridad del edificio y el departamento de urgencias de la clínica, y llevamos al paciente de tal manera que entre el momento en que yo declaro la emergencia y el paciente llega a urgencias, no pasan más de 3 minutos. No deben pasar más de 3 minutos y debemos tener toda la contingencia evaluada y llevada a cabo para que esté la máquina suficientemente lubricada y podamos proceder sin tener una complicación seria con nuestro paciente. Se le hace rápidamente un angiotac en urgencias que mostró una burbuja en la rama parietal de la cerebral media y se le hace una angiografía, una resonancia magnética que muestra una área hiperresonante en territorio de la misma arteria. Esto no queda en Colombia, esto lo tienen ustedes allá en Santo Domingo. Esta foto es de una cámara hiperbárica de ustedes porque ustedes allá bucean y tienen turistas y tienen gente como nosotros que nos bajamos de estas montañas y de estos páramos, nos metemos unas buceadas prolongadas con ascensos y descensos y hacemos embolías paradójicas y hacemos embolías gaseosas, embolías por nitrógeno. Entonces, ustedes tienen no una cámara, sino muchas cámaras en Santo Domingo y en las otras ciudades mayores de República Dominicana. Las cámaras hiperbáricas que tenemos en Bogotá son de corte estético y la única cámara realmente de corte médico en la cual yo confío la tenemos por fuera de nuestra clínica, por fuera de nuestro hospital. Entonces, cuando tenemos una embolía paradójica, la única terapia que podemos instaurar es oxígeno hiperbárico. Se comienza a tramitar penosamente, porque ustedes entenderán que trabajo en un hospital que somos la punta de la cadena evolutiva, o eso nos queremos creer nosotros, y comenzar a pensar que tenemos que hacer una remisión, no solamente es mal visto, sino es penoso y no sé yo cómo sustentar que no tenemos este tipo de elementos. En el proceso de hacer esto, la paciente comienza a hacer una recuperación muy lenta y al cabo de 6 horas, la paciente recupera totalmente su sintomatología. Creo yo que la diferencia entre un accidente cerebrovascular y un accidente isquémico transitorio fue la utilización de gases fisiológicos. Es muy distinto que el cuerpo se deshaga de nitrógeno del 71-72% que respiramos a que se deshaga de oxígeno que lo mete entre los glóbulos rojos y de CO2 que se lo pone al suero que lo diluye rápidamente. La paciente dentro de los estudios de extensión de su hospitalización se le hace un ecocardiograma que muestra un foramen oval de 0.7. Esto es muy grande para un foramen oval de una persona mayor.
está a 7 milímetros de la raíz aórtica, hasta ahí podemos saber, no se le hace nada, obviamente, y la paciente al cabo de 36 horas del episodio es dada de alta con un diagnóstico de un AIT. Acá a la izquierda tienen, encuentran, no es precisamente en el tórax donde siente uno el frío, tampoco es en la espalda. Estoy censurado a esta hora de la noche para decir dónde es el frío y dónde lo sentí. Y acá la resonancia donde encuentra uno la zona hipocaptante compatible con lo que creíamos al principio que era un infarto. Las conclusiones: un accidente isquémico transitorio es mejor, perdón, el error de ortografía, que un accidente cerebrovascular. La razón, creo yo, difícil sustentarlo, pero es lo más probable que sea por el uso de un gas fisiológico. La incidencia es bajísima con el foramen oval permeable a nivel poblacional, por lo tanto, no es necesario hacer tamizaje. La mayoría de estos casos no requiere manejo, son autolimitados en muy corto tiempo. Para este momento, esta es la coronaria de quienes está hablando. Ya tenemos dos pedazos en el cabo de 2 años. Y acabamos con la más importante y más dramática que tuvimos, la embolía pulmonar masiva. Esto es el coco. ¿Existe en Dominicana el coco? ¿Los asustaban a ustedes cuando chiquitos con el coco? ¿El cuco? ¿Cómo lo llaman en el Caribe? Marín. Yo no sé. A usted no lo asustaban, no, usted es colombiano, hermano. Pero bueno, la definición de esto es hipotensión y shock, extremadamente raro tras escleroterapia. Es una patología que no da tiempo. El IHIT puede explicar un cuadro tras láser, pero no hay estudios de embolía pulmonar masiva con escleroterapia. Sí de trombosis, pero no de embolía pulmonar masiva. Hacemos nuestro reporte. Este reporte lo mandamos también a publicación. Está en curso de ser admitido por esta revista como casos clínicos de Cases and Innovative Techniques de Journal of Vascular Surgery. Quiero dejar esto muy en claro. Ojo con esto que tengo acá a la derecha. Fórum Venoso Latinoamericano. Muchos de los que están acá oyéndonos esta noche pertenecen al Fórum Venoso Latinoamericano. Y la revista, si bien no es el Journal of Vascular Surgery, es International Angiology. Tenemos una revista como órgano oficial de publicación de nuestro Fórum Venoso Latinoamericano. Ninguna sociedad latinoamericana venosa tiene una revista de difusión peer review de tipo Q1 con un índice H tan alto como International Angiology, perdón, no es Q1, es Q2, está en camino de ser Q1. ¿De quién depende? De nosotros, de que publiquemos nosotros para llevarla a Q1, para allá vamos. No es una mujer de 37 años con patología C3, familia con coronariopatía, mamá, abuela, mueren a los 47, 49 años, respectivamente, de algún fenómeno coronario o cardiovascular, con una terapia híbrida que le realizamos en el consultorio, de láser y espuma con polidocanol. En el mismo procedimiento hacemos la oclusión de la safena supragenicular y la oclusión de las afluentes tortuosas infragenicularares con polidocanol en espuma. 7 horas después debuta la paciente con fiebre, disnea y dolor torácico a otra institución más cercana a su pueblo de origen. La paciente se le hace un angiotac que confía la presencia de una embolía pulmonar masiva. Acá lo tienen ustedes. Esta espantosa figura de este gigantesco trombo cabalgando en las pulmonares. Se le hace un dúplex 3 días después, insisto en hacerlo, porque cuando fui a ver la paciente, así sea otra clínica, fui a mirarla, pedí la dispensa a los médicos tratantes para poder determinar qué encontraba, y encontré, para mi sorpresa, una paciente con una franca patología pulmonar o cardiopulmonar por la paciente en la unidad de cuidado intensivo, pero sus extremidades absolutamente normales. No encontré ningún signo de inflamación ni de edema en la extremidad o en las extremidades, ni en la extremidad tratada. Insisto en la realización del dúplex. Llegué 3 días después de este proceso agudo y el dúplex en manos mías y obviamente del radiólogo que estaba acompañando o el dueño del caso no mostró nada en el sistema venoso profundo. Acá usted empieza a pensar qué pasó y qué fue lo que se... ¿Ante qué escenario estamos nosotros? Se le hacen todos los estudios de SAF, anticuerpos, anticardiolipinas dieron positivos, el antifosfolípido dio positivo, la paciente se diagnostica con un síndrome antifosfolípido positivo, un drama. La incidencia de estos casos
extremadamente baja, menos mal. El trombo usualmente se origina de miembros inferiores. Tengo el rebote del submission que se hizo a la revista. Nos dice el editor o el editor asociado, nos dice, venga, ustedes insonaron miembros subyugo. No, ya eso pasó hace mucho tiempo, no tengo cómo saberlo. Realmente no lo insonamos. Clínicamente los vimos muy bien, por lo tanto, nunca sospechamos de miembros superiores. No insonamos esto y es una posibilidad de que nos rechacen el paper porque no insonamos adecuadamente miembros superiores. Los predictores de este tipo de pacientes son absolutamente oscuros. Existe la posibilidad que está en mi mente, está en la mente de los tratantes en su momento, de que se haya podido desarrollar un trombo in situ. ¿Qué puede pasar? Que su efecto de polidocanol en la extremidad tenga un efecto remoto que no conozcamos todavía y que amerita que sigamos estudiándolo. Inflamar el endotelio le informa al resto de células endoteliales que algo está pasando y no sabemos todavía cómo se comportan y cómo responden. Para este momento, esta es la coronaria de la persona que les está hablando. Ya no soportaba yo más. Miento, esto es un chiste. No hay nada como tal, pero sí hay sustos de por medio. La sensación de tener una complicación mayor después de un procedimiento de estos no se la quiero desear a nadie. Y con esto quiero cerrar mi charla para dejar un espacio lo suficientemente generoso para dar preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por tu fabulosa conferencia, Jorge. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En lo que se animan a hacer preguntas, yo voy a hacerte un par de aportes, cuestionamientos, quizá una pregunta, como tú quieras. ¿Tú consideras, hablaste del trastorno dismórfico corporal? Muchos de nosotros lo dejamos a un lado, pero cuando realmente lo buscamos, bueno, yo siempre he dicho que el paciente tiene lo que el médico se sabe. Si el médico no se lo sabe, el paciente nunca lo va a tener. Y ese trastorno dismórfico corporal es tan frecuente, ¿tú lo has visto en tu práctica personal tan frecuente como el 17? ¿O realmente es un número que simplemente está ahí? No, realmente lo que pasa es que los test, ¿qué hacemos nosotros? Doctor Marín, nosotros nos vamos a hacer la información, a sacar, a socavar la información con los psiquiatras. Le pedimos al psiquiatra y le decimos, venga, esto es la pregunta clínica que tenemos, la hipótesis que tenemos es que hay algo más acá, hay algo más. Esto nace de una charla que se tiene con los cirujanos plásticos en el estar de salas de cirugía y ellos nos cuentan un poquitico de este concepto. Yo siempre he pensado que el cirujano plástico cobre lo que cobre, es barato por el tipo de paciente que manejan, porque es un paciente muy difícil, no solamente está afectada su parte física, sino hay algo más que ellos tienen que trabajar y es esto acá arriba. Entonces comenzamos a hablar con el jefe de cirugía plástica de nuestra institución. Y yo le dije, tengo esta percepción, yo creo que nuestros pacientes a veces, perdón, conecto acá que me voy a quedar sin energía. Ya. Yo creo que nuestros pacientes, hay un porcentaje importante de personas que se ven algo más de lo que yo puedo ver. Obviamente hay que saber manejar muy bien a este paciente, porque si usted como terapeuta lo saca de su consultorio eyectado y le dice, váyase que usted está loco y no tiene nada, esa paciente va a buscar a alguien que no le va a decir eso, le va a decir, bienvenida a su platica, póngala acá en mi escritorio y yo le hago algo. Y ese algo es detrimental, porque hay un límite en el cual nosotros podemos entrar dentro de nuestra, de la inyectasia. Hay un punto en el cual podemos entrar y hay un calibre de aguja que por más de que usted encuentre en el mercado 32G por media, eso no entra en ciertas telangiectasias. Y no todos los láseres son adecuados y hay telangiectasias de color rojo donde el láser, por espectacular que sea la marca y la longitud de onda, cercana a los 1470 o 1900, no le pega a ese color. Entonces, acá hacemos daño, comenzamos a hacer con los psiquiatras, nos dan unos formularios de trastorno dismórfico, los sometemos y, oh sorpresa, encontramos un 17%. ¿Qué pasa? Yo sí creo, Andrés, que usted tiene un 17% en su consultorio de pacientes que sienten
que les falta todavía terminar el tratamiento. Lo que pasa es que creo que depende mucho del manejo, como nosotros le hablemos a ese paciente y como la convenzamos de que sus piernas ya están bien desde el punto de vista de lo que nosotros podemos hacer. Si eso es así, seguramente su 17 se convierte en un 5, que es lo que yo creo que tú tienes en el consultorio y yo tengo en el consultorio. ¿Sí? Eso deja por fuera ese restante 12%, que no quiere decir que no tengan trastorno dismórfico. Lo tienen, ellas se van para la casa con su problemita en la cabeza, pero se van felices, calmadas, con una cosa que llamaba mi mentor, que ya murió, Leonel Villavicencio, tú lo conociste, que lo llamaba bedside manners, es consentirlas, mimarlas, hablarles bonito, hacer algo más allá, poner la mano en el hombro en ese paciente, hacer algo más allá que simplemente quitarle lo que viene a buscar. Muchas veces vienen buscando una elevación de la autoestima que se va por otro lado muy diferente al tratamiento de su telangiectasia. Esa podría ser mi respuesta. Bien. A mí me fascina el enfoque que tú le has dado a esto, porque es un enfoque en donde te das cuenta que simplemente el hecho de tú acostar a una paciente en la camilla de tu consultorio y tener la idea que le vas a inyectar un medicamentico y que eso no es nada y que todo va a estar bien, y que esa paciente entiende que todo va a estar bien, porque probablemente no le has explicado que hasta puede morirse por esa inyección, ¿no? Nos da a nosotros al traste con ciertos grados de conducta. En lo personal, te quiero preguntar, tú a todas tus pacientes que vas a hacer escleroterapia pura y simple, ¿les pones a firmar consentimiento informado? Claro, claro. La palabra después de buenos días o buenas tardes tiene que decir firme aquí. Casi que sí. El consentimiento lo manejo de dos formas, papel o iPad con elevación a la nube, lo que tú quieras manejar, lo que sea más barato, te hace ver un poquito más elegante un iPad, no te vale mayor cosa hoy en día, y puedes tener un registro digital de algo que el papel tiende a fenecer, a mojarse o a dañarse. El consentimiento informado que yo tengo es 7 o 10 veces más feo que el que la clínica me provee. Cuánta complicación reportan en la literatura científica, la incluyo. Si alguien reportó que esta inyección le genera cambio del color del iris, yo le pongo eso. Eso no existe, pero lo incluyo. Sí, sí. Cuánta salvajada puede ocurrir. Y está en la manera como tú le presentes eso. Entonces, la paciente generalmente mira, o el paciente, porque tenemos un buen 23% de hombres también que vienen a este tipo de terapias, llega y dice, ¿me puedo morir? Sí, claro que se puede morir. Sí, se puede morir. Y uno tiene que decir con certeza las cosas. Sí se puede morir. Y si hay un testigo, el testigo también tiene que firmar, el acompañante. Explicar las posibilidades de que se pueda morir. No se me ha muerto el primer paciente durante un procedimiento de escleroterapia. Sí se me ha muerto un paciente durante un procedimiento quirúrgico convencional de desafenectomía. Puede ocurrir. Obviamente, pacientes arteriales, la tasa de mortalidad es mucho más alta. Pero en este tipo de pacientes, si bien una mortalidad está en el orden de 1 cada 5 millones de personas en el consultorio, existe, no es cero. Y esto lo debe saber el paciente. El consentimiento es la única herramienta que mitiga un proceso legal. Mitiga, no estoy diciendo que te exime, pero lo mitiga. ¿Fue informado el paciente? Sí. Y eso debe quedar casi que consignado de manera doble. Está el papel y en la historia, de una manera muy breve, porque la historia que yo manejo es una historia muy de cirujano, llena de siglas prohibidas, muy corta, muy breve, muy concisa, pero sí debe quedar algo muy claro, y es, se le informa al paciente y a su acompañante de los riesgos y beneficios que puede obtener y son aceptados. Si eso lo consignas en la historia clínica, eso da un blindaje igual o superior al del papel. Muy bien, perfecto. Tenemos aquí algunas preguntas. Andrés Raúl Díaz Ramírez habla de qué manejo sugieres tú si no cuentas con la resonancia o la cámara hiperbárica en la clínica. O sea, si tú no estás a 3 minutos de la urgencia, porque solamente a 3 minutos de la urgencia están los hospitales como el tuyo,
con Joint Commission acreditación. No, yo estoy adentro del hospital, esa es una ventaja. Claro, estoy en el mismo precisamente. Hotel. No tengo que sacar, no cruzo la calle. Si eso no sucede, si eso le pasa a alguien que tiene, está haciendo escleroterapia en una oficina que está lejos del hospital, ¿qué manejo sugiere? Me ha pasado. Been there, done that. Me ha pasado. Eso ocurre, eso puede pasar, eso es más frecuente que pase eso a que me pase lo que reporté. En ese caso, la clínica prima, es primordial. Ese paciente hay que pensar, si uno, a ver, tal vez la manera más fácil de responder esa pregunta es que la sala en la que hagamos el procedimiento no puede ser un consultorio común y corriente. Esto tiene que ser, si, vuelvo y digo, es muy distinto la persona que hace esporádicamente una escleroterapia a la persona que se dedica a hacer esto todos los días. Si usted está dedicándose a hacer esto todos los días, invierta en su práctica, invierta de una manera cómoda, que esto es invertir en las coronarias suyas, en esto que está acá, porque no hay nada más horrible que sentir que uno falló en algún paso de seguridad al paciente. Y la inversión es muy sencillo. Hoy en día, una bala de oxígeno es reemplazada por un concentrador de oxígeno. Esto está en el orden de unos $200 o $300 en eBay, en Amazon, o en las droguerías, las farmacias especializadas. Concentradores de oxígeno. El tamaño es cada vez más chiquito y esto provee un aporte de oxígeno que es vital durante el proceso de una emergencia de estas. Segundo, invierta en un monitor de signos vitales. Esto está made in China en el orden de $200 o un poco menos. Nos da pulsoximetría y nos da tensión arterial y frecuencia cardíaca. Si no lo tenemos, tenemos un fonendoscopio y un tensiómetro y eso nos da la frecuencia cardíaca y tenemos un pulsoxímetro que sí deberíamos tenerlo, que eso hoy en día nos vale muy poca plata y máximo hoy en día con el tema de pandemia y de COVID, están vendiéndolos en los semáforos casi. Este tipo de elemento nos va a dar la pauta de saber si estamos ante una embolía pulmonar o algún efecto distinto. Digamos que hay tres fenómenos mayores que pueden ocurrir cuando pasa esto y cuando el paciente manifiesta algún fenómeno neurológico. Lo más frecuente es que usted tenga o esté al frente de una despolarización de la corteza frontal por endotelina 1, por una destrucción masiva y súbita del endotelio gracias a su escleroterapia. Eso es autolimitado. El antídoto de esto se llama dexametasona, 4 o 8 miligramos intravenosos de inyección rápida. Barato, fácil, rápido y el paciente sale muy bien. Frecuencia de una práctica interesante, no quiero decir los números ni darle un calificativo, de que esto ocurra, vamos a poner el ejemplo, el único ejemplo que yo conozco, mi práctica, estamos haciendo unas 10 escleroterapias al día, 5 días a la semana, son 50, son 200 al mes, yo tengo esta complicación una vez al mes. Ahora, embolía pulmonar, no la he tenido, más allá de la que les presenté. Pero si se presenta en el consultorio, se murió el paciente. ¿Cómo sabemos si tenemos esto? Hipotensión. Si detecto hipotensión y caída de la saturación, corra, corra, cárguela en los hombros, llévela en una silla de ruedas. Si su camilla rueda, excelente, saque la paciente de allá y corra a una unidad de urgencias porque esa paciente hay que intubarla rápidamente. Y el tercero, que es más exótico, es el tema del foramen oval. No el tercero, el segundo sería este, que eso puede presentarse en la medida que usted le haga una ecografía transtorácica al paciente o transesofágica y detectemos que sí hay un foramen oval. Sea lo que sea, las herramientas para manejar esto están en el 99% de las veces en las manos de uno en el consultorio. Son monitorización de signos vitales, suplencia de oxígeno, dexametasona intravenosa, sea lo que sea, no le sobra al paciente y salimos corriendo y lubricamos la maquinaria, como digo yo, de tener o un servicio de emergencia contratado para nosotros, o que el edificio lo tenga contratado, o que tengamos la factibilidad de tener una alianza con una central de urgencias cercana que nos provea del envío de una ambulancia. Eso lo hay, acá yo lo tengo, yo creo que ustedes también lo tienen en Dominicana, que es el sistema del 911 o del 123, donde funciona aceptablemente bien y podemos sacar al paciente. Pero si es necesario que usted en su carro o en un taxi la lleve, hay que hacerlo lo más rápido posible, porque es preferible meterse un susto a tener una complicación mayúscula.
tengo una, que no la reporté, no la metí acá, acaba de pasarme hace 3-4 días, y es una despolarización, lo que estaba hablando, por endotelina 1. Esto hay que conocerlo, es la más frecuente, a veces es más fea que otras veces, muchas veces se queda en el consultorio y es de rápida evacuación y se soluciona a los 10-15 minutos, otras veces se demora 2 o 3 días en hacer una liberación de su proceso, y generalmente es una paciente que tiene un historial de migraña. Se nos olvida preguntar, señora, usted sufre de migraña, migraña clásica. Yo no estoy hablando que si le da dolor de cabeza cuando se toma 3 rones Brugal y se asolea debajo de la piscina. No, estamos hablando de migraña clásica con aura, con una frecuencia que ya el neurólogo la determinó y le dijo, usted tiene una migraña de tipo cluster o de tipo bacilar o de tipo de algún, le dio un apellido. Estos pacientes migrañosos, en un 50% van a hacernos eventos dentro del consultorio. Van a hacerle a usted, un evento dentro del consultorio que lo va a matar del susto. A usted y a su secretaria. Va a ver a la secretaria, al asistente botando pinzas, botando frascos, pateando muebles y muertos del susto. Entonces hay que tener esto muy lubricadito y muy aceitada la maquinaria para que cuando nos llegue no nos mate del susto todos y sepamos que podemos sacarla de una manera muy barata, entre comillas. Muy bien. Ahí quizá hay espacio para... Hay una pregunta muy interesante de la doctora Carmen Iris Taveras, quien es dermatóloga, está escuchándote, escuchó la conferencia. Ella quiere saber si las complicaciones de las que estás hablando y oye el asunto donde está, es más común con la técnica de espuma o con la inyección líquida del polidocanol. Pero la doctora Taveras, son distintas. No sé qué tan grave puede ser la una o la otra. Evidentemente, el hecho de que usted aporte espuma al proceso va a traer complicaciones de gravedad mayor. La utilización de líquido va a traer complicaciones que yo creo que en mi práctica han sido netamente de tipo discromía por hipercromía, extravasación con ulceración y matting. Esas son las 3 más macabras que podríamos ver, pero estamos hablando de una frecuencia que va entre el 7 y el 30%. Y estamos hablando de que el matting, por ejemplo, lo solucionamos entre los 18 y los 36 meses. Entonces, son diferentes. Si bien la una va a matar al paciente más rápidamente, la otra lo va a matar a usted, porque es que tener un paciente con un matting cada 8 días en el consultorio es un dolorón de cabeza que usted necesita dexametasona intravenosa. Perfecto. Si no hay ninguna otra, la última, Hernando. Nos preguntan si tú usas Daflon antes, durante o después de la escleroterapia. Yo uso 1000. Tenemos presentación de 500, pero soy un adicto al tema de 1000. Me costó mucho trabajo adaptarlo y enseñarle al paciente el sachet porque se lo untaban. Y eso no obedece a brutalidad del paciente, sino a brutalidad del médico. O sea, yo creo que a todos nos pasó el tema de que llegaban en la formación médica a decirnos que en la consulta de anticoncepción el óvulo era absolutamente amargo y difícil de tragar. Y eso no obedece sino a una falta de comunicación del médico con el paciente. En este caso igual, pero ya hay otras presentaciones, existe, nos ha ayudado mucho nuestro medio que hay un antiácido que viene exactamente igual en una presentación en suspensión. Entonces la gente ya lo conoce y ya sabe que se toma. Y además en pacientes mayores polimedicadas, nada mejor que usted quitarle una pepa más del armamentario que tiene que manejar como una gallina todas las mañanas o todas las noches con 10 pepas, la de la tensión, la del tiroides, la del hipolipemiante, la de cualquier cosa y además la pastillita de las venas. Yo manejo 1000, usualmente manejo una carga previa de un mínimo de 3 días de tratamiento con 1000 AM, una dosis, y lo continúo al menos durante el tiempo que dure nuestra terapia, lo que dure la terapia. Hay una consideración monetaria de por medio y es que depende mucho de si pertenece al sistema de salud, si se lo dan o si lo tiene que comprar, porque dependiendo de esto hay unas diferencias drásticas que usted tiene de país a país. En el Caribe hay muchas de las islas tienen subsidio que van a
mejorar, perdón, cierro acá mi chat que nos va a volver locos, van a mejorar las condiciones de que el paciente tenga una mayor adherencia. En las zonas donde el producto es comprado por el bolsillo del paciente y no es proveído por el sistema de salud, tener una mayor educación hacia el paciente para explicarle la importancia de manejarlo. Yo encuentro en el producto, en Daptón, es tal vez el único producto que tiene un sustento, hay dos o tres más a nivel europeo que tienen muy buena sustentación, pero la diosmina esperidina en este proceso de micronización tiene un apoyo que lo he encontrado en las guías europeas, particularmente donde tiene muchísimo soporte de grado A, que nos facilita darle este aporte al paciente sin tener mayor elocución y publicación. Ahora, tiene un efecto primordial, que para mí no tiene mayor discusión, que es sobre el paciente con C3. C3 es cualquier cosa que tenga, además de lo que tiene, tenga edema. El manejo del edema es el que va de la mano del dolor. Resulta que ese edema, por alguna razón que pues, no vamos a entrar acá a trabajar en la parte fisiopatológica o farmacopatológica, este elemento tiene una, como un cierre de las fenestras del flebotelio que mejora ese escape de agua, porque cuando usted tiene una fascia muscular que no es distendible como la de la pierna, eso se reporta inmediatamente al cerebro como dolor. Si manejamos ese concepto, el paciente siente mejoría y eso, ¿a quién le ayuda? A nosotros. Porque lo primero que el paciente quiere es quitarse el dolor. Y que digan que la telangiectasia no duele, hombre, la telangiectasia como tal no duele. Un grupo de telangiectasias generan sintomatología. Y quienes hemos hecho escleroterapia, nos costaba mucho trabajo al principio creer que quitar unas venitas iba a mejorar la sintomatología del paciente, pero es que se mejora. Ahora. Es que se mejora. Realmente se mejora. Entonces, yo sí creo en los efectos beneficiosos de una buena escleroterapia. Creo en el efecto beneficioso de trabajarla con espuma porque me rinde más, le rinde más el dinero al paciente. La puedo coadyuvar su terapia con láseres transcutáneos. Ayudan. No es la panacea, pero ayudan. Cada cosita ayuda a su vez. Y en el Caribe y en grandes áreas de Centroamérica, yo no tengo la posibilidad de decirle al paciente póngase unas medias de varice, me pegan, yo tengo Caribe, acuérdense que un buen 25% de mi país es Caribe, yo vivo en una ciudad donde tengo una temperatura media de 16, 17 grados y pues puedo mejorar la condición dándole unas medias de varice, yo tengo medias hoy, acá las tengo puestas, para que no me vaya a caer, acá están mis medias puestas, las uso todos los días, de lunes a viernes, no tengo insuficiencia venosa, me gusta prescribírselas al paciente. Pero hay un concepto que yo educo a nuestros fellows y actualmente tengo uno de su tierra rotando con nosotros, que le digo que apréndase los colores, porque para usted, de hombre, beige es beige. Para las mujeres, beige es una gama de 30 colores, donde hay bisón, canela, café, no sé qué. Hay un montón de cosas que tenemos que entender y usted no puede llegar y mandarle, tenemos que saber de textiles, tenemos que conocer de colores, tenemos que saber de punteras abiertas. No puede mandar usted una puntera cerrada en la costa. Eso es imposible. El paciente tiene chanclas, tiene hawaianas, tiene otro tipo de calzado distinto al que usan en clima frío. Entonces, todos esos conceptos hay que entenderlos globalmente para poder hacer una terapéutica que suba la adherencia. Tenemos un artículo publicado también sobre la adherencia de medias, en donde nosotros creíamos que porque estuviéramos en el Caribe o en las zonas tórridas, el paciente no iba a comprar las medias y no las iba a usar y resulta que encontramos que son tan adheribles nuestros pacientes a la formulación de las medias como lo son los pacientes nórdicos, con mayor grado educativo, con un mayor sistema de salud más robusto. Y esto obedece, yo creo que es que nosotros somos gente que hablamos un poquito más con nuestro paciente y todavía nos creen. No somos magos, pero nos creen mucho. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de despedirte y de entregarle a Tomás, yo estoy viendo hace ratito a tu querido amigo, el doctor Reynolds Pérez, Estefan, levantando la mano. Ochi, ¿tú quieres decir algo? Sí, gracias, doctor Marín. República Dominicana, especialmente esta clase médica aquí presente y la Sociedad de Cirugía Vascular, nos sentimos muy honrados con tu presencia, tu conferencia magistral,
Siempre aprendo mucho de ti, Jorgito. Te considero mi maestro. Ya de colofón y algo como si fuera un aporte cultural, hablaste del cuco para que te lleves enseñanza de República Dominicana. Justamente eso es una tradición para meterle miedo a los niños y eso viene de la influencia de la cultura haitiana en la República Dominicana. O sea, ellos hablan de Totón Macuto. Es en creol, significa un tío que anda con un macuto, con un bolso, que se lleva a los niños que se portan mal y se lo come. Y después, al paso de los tiempos, la policía represiva de la dictadura de Duvalier utilizó Totón Macuto a ese tipo de policía que hacía atrocidades por mantener el sistema represivo de Duvalier. Y aquí Cuco viene, se deriva de esa historia nefasta de la influencia haitiana en la cultura dominicana. Así que buenas noches para todos, Dios le bendiga y felicidades por tu conferencia, hermano. Gracias. Muchas gracias. No sé en dónde llegó, porque acá no tenemos influencia haitiana, pero sí tenemos una influencia afro muy fuerte. El cuco de ustedes es el coco nuestro. Debió llegar de algún lado del África occidental, estoy seguro. Eso por allá de 400 años atrás. Interesante. Fernando, un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Feliz noche. Le voy a dejar el micrófono al señor presidente, doctor Tomás Rivera. Andrés, muchas gracias. Muy bien, en nombre de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y de todos los colegas que nos escuchan, Jorge, queremos darte las gracias por que de manera desinteresada tú has compartido esta vasta experiencia y que, bueno, realmente es una experiencia de tu práctica clínica y a veces uno aprende más de las experiencias prácticas que de los conceptos teóricos. Queremos realmente agradecerte por el dedicar tu tiempo. También queremos agradecer a Laboratorio Servier y su medicamento Daflon, que siendo este el mes de la insuficiencia venosa crónica, hace posible que realicemos esta actividad. A todos ustedes le damos las gracias por la fina gentileza de atención que nos han dispensado. Les deseamos una muy buena noche y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Rivera. Muy amable y gentileza de parte de ustedes en República Dominicana y en Centroamérica y Caribe por tenerme en la casa de ustedes esta noche. Un abrazo. Buenas noches.